Oh. <laughs>

Días, bienvenidos a su programa Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla y una vez más aquí presentes abriendo ya eh, este nuevo año. La mitad del ciclo escolar 2018-2019 y con un invitado muy especial. De seguro ustedes ya lo deben de conocer. Él me ha acompañado en una serie de programas y, por supuesto, él es Jacinto Adano. Jacinto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Alejandro? Pues aquí, mira, muy Feliz contento año. de iniciar, igualmente, de iniciar el, el año con estos programas. Para la gente que nos inicia eh, viendo con esta serie de programas, les recuerdo que es una temática eh, que busca escudriñar la historia eh, aportar un poco más a las clases en las aulas de los profesores de escuelas secundarias técnicas y eh, pues sacar algunos datos curiosos, ¿verdad? El tema de hoy es las reformas borbónicas. Eh, tenemos aquí a mi eh, colega Jacinto, que nos va a ayudar a sacarnos algunas dudas algunas. sobre las reformas borbónicas, que bueno, fue un tema muy interesante eh, y un hecho muy interesante en la época novohispana. Jacinto, reformas borbónicas, ¿por qué el término Borbón? Bueno, Ale, para todos los que nos ven, eh, pues las reformas borbónicas tienen su nombre en, en, en el, el, el apellido, digamos, Así o es. la región de donde viene el rey de España, que pues para esa época ya era el tercer rey de, de esa dinastía, entonces ya había habido una serie de reformas iniciadas por su padre y su abuelo, pero, pero es este tercer rey el que, el que inicia las grandes, grandes reformas de la segunda mitad del, del siglo XVIII, que es a partir de 1750, 60, uh -huh. y que pues llevan a la Nueva España a, a una nueva etapa. Una nueva etapa en la que pues, el comercio se, 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 se amplió, se abrió, surge, surgen los principios del libre comercio que ya existían, pero es en este momento cuando se libera América, y ya, ya entenderemos por qué se libera, que, que, que hay un gran, enorme despliegue de riqueza pues, para el mundo y para América, para Europa también, sobre todo. Recuerden que nosotros tratamos de ir en la línea de los programas de estudio de escuelas secundarias técnicas, así que ustedes los que nos están viendo deberían de pues, ir ya en la línea del tema reformas burónicas y entender un poco la causa y las consecuencias de esta. Bien, lo decía Jacinto, es eh, una familia, una nueva familia que gobierna Nueva España. Anteriormente los Habsburgo tenían el poder por causas de eh, falta de descendencia de Carlos II, queda a cargo la familia Borbón de gran parte de Europa y eh, la mayor parte de Parte de Nueva España. Eh, es. ¿Qué serie de reformas eh, podemos destacar, Jacinto, que se aplicaron en Nueva España? Pues una primera muy importante fue una reforma al clero. Uh -huh. ¿no? Durante, pues, habría que entender un poco cómo es que el clero estaba muy introducido en el Imperio Español. Los. Los Habsburgo eran los reyes del Sacro Imperio Románico Germánico, que eran los restos finales del, del Imperio Romano de Occidente. Hablamos de una enorme dinastía que tiene su raíz pues, en los 1200, ¿no? en los años 1200, y que para 200 años después se habían hecho de un enorme poderío en el centro de Europa, en Austria, y que mediante la boda de uno de sus hijos con, con precisamente la hija de Isabel y de, y de Fernando, uh -huh los primeros reyes católicos, este, pues se vuelven pues, eh, reyes de España, ¿no? Así es. Lo cual pues fue un momento en la historia muy especial, porque ese mismo año en que, en que nace el hijo, descubre Colón América, y es la última batalla para expulsar a los moros que, que habían estado ahí 700 años en Así España, es. y habían dejado una enorme tradición. Entonces ellos heredan los restos, precisamente Carlos V hereda los restos con, su, con Felipe II de, esto, de este gran asentamiento eh, musulmán que, bueno, que dominó el Mediterráneo después de los romanos. Y, y bueno, junto con el descubrimiento de América, que fue algo pues realmente como pues, encontrar un tesoro, ¿no? un tesoro infinito, infinito, pues hizo de España durante siglo y medio una enorme, enorme potencia económica y relativamente cultural. Porque hay ciertas, ciertas discusiones respecto a la importancia de su cultura. Porque sí es cierto que, que existe toda una gama, incluso hay un siglo que se llama el siglo de oro español, que, que en donde engloba pues grandes cosas que en las que está pues por ejemplo algunos de los grandes monumentos de esta ciudad ¿no? entonces eh, pues bueno podríamos hablar de los de los Habsburgo ¿no? infinidad, de cosas. infinidad de veces reinaron más o menos un, un siglo y medio así es ¿no? y, y volviendo a tu pregunta este que ya se me olvidó cuál era este <laughs> la pregunta era que ¿Qué reformas podemos destacar? Eh, ah, claro, que entonces, se exacto. Las reformas, en primera, trataban de llevar a la España, que había estado sumergida en este siglo de oro, con unos grandes problemas, bueno, gloria y caída, hacia el nuevo mundo, ¿no? el, el, el nuevo pensamiento. A partir del siglo XVI, en toda Europa, como, como parte de un fenómeno eh, pues, que ahora llamaríamos científico o, o social pues surgen una serie de pensamientos que llevaron a la, a la humanidad o a la Europa de entonces a tener una nueva concepción del mundo y a iniciar una, una batalla contra un estatus contra que, que, que pues, llevaba mil años. ¿no? Entonces hay una serie de reformas, sobre todo del pensamiento, y es la base de la ciencia, que suceden, pero España se queda, se queda fuera de esto. Pues, yo pensaba que aislada, solitaria, rica. Y peleada con todo mundo porque pues, su riqueza, pues, precisamente en ese siglo de oro que les decía, pues fue muy codiciada. ¿no? Fíjate, ese es uno de los temas que, que me gusta mucho porque eh, es como antecedente a la independencia de Nueva España. Claro. Decías, una de las reformas a destacar, bueno, es el poder que acumulan los españoles. Claro. Eh, totalmente eh, dejan fuera a las clases sociales como los croyos mestizos y castas. Y justamente... Eh, no sé qué opinas tú, y me gustaría escuchar tu opinión y también los, claro. los que nos ven. Miguel Hidalgo, bueno, él se le considera como el padre de la patria, el, claro. el que inició el movimiento de independencia, pero ¿realmente Hidalgo quería un, eh, la independencia para Nueva España o recuperar esos cargos políticos y militares que les fueron quitados a partir de las reformas borbónicas? ¿Qué piensas de eso? Pues es lo que yo he leído con algunos autores, ¿no? O sea, que realmente las reformas borbónicas fueron sacar del medioevo. A la, a la nueva España, porque España ya estaba, ya estaba el, el imperio, pues la metrópoli ya estaba sumergida en un proceso de reformas, precisamente porque para que los Borbones entraran tuvo que haber una guerra, porque muere el rey, pero sus primos de la montaña, los austriacos dicen no, pues entonces hay que poner a un primo ahí que es, no, que es el primo, entonces que se quede con la sí, corona, uh -huh. pero al mismo tiempo eh, el vecino de España durante ese siglo y medio había crecido, crecido. Francia había crecido y crecido y era una potencia, estaba, ya estaban a la par. ¿no? Y resulta que, que el rey de España, de España, de Francia, Luis XIV, tenía un nieto. Ya ese rey, el rey Sol, reinó casi un siglo, ¿no? <laughs> 70 años de reinado. Entonces tenía un nieto que estaba casado con una prima. Así es. De, de del rey moribundo, ¿no? De Carlos II, el último el, el, el último, el último de esta casa de la montaña, eh, de los austriacos, pues, que viven en Austria, que es entre montaña y, y plano, porque por ahí pasa el, un río muy grande. Entonces, se, se, como el como el rey Carlos, pues, no tuvo hijos. Eh, pues dijeron los primos y el abuelo lejano y el cuñado, digamos, dijo, pues yo voy, ¿no? Entonces hubo una guerra y se dieron con todo, casi ganan los, los aliados, los austriacos se unen con Inglaterra contra Francia y España, porque al, al, al morir Carlos, ya en su lecho de muerte, le da el reino al cuñado, al francés, y resulta que para Europa eso fue así terrible. No, bueno. Porque el siglo de oro español había sacado, había sacado de, del mapa de la, de la ilustración a España y por lo tanto a todos sus territorios. O sea, España era un territorio gigantesco, no solo la península, que para esas épocas, en el siglo XV, en, no, en el siglo XVI, en los 1500, ya incluso. Estaba aliada con Portugal, ¿no? Uh -huh. O sea, ya eran un enorme territorio que abarcaba casi toda América, excepto sus orillas, a las que nadie iba, por cierto, porque era muy difícil llegar. Y, este, y pues estaban sumidas en una especie de obscurantismo que precisamente eh, la iglesia había tenido mucho que ver. Por eso, una de las grandes reformas borbónicas es sacar a la iglesia de, del gobierno. Yo creo sí. que la, la iglesia, los Habsburgo tenían muy consentida la iglesia, ¿verdad? Sí. Era como que el brazo derecho de, de, sí. los, de los reyes. Dices, tú llegan los borbones y. Y hicieron una serie de reformas. El chiste era, pues, sacar de la jugada a un poder político que no solo había dominado España, sino que había mantenido una fuerte mano dura durante, en toda Europa durante la alta Edad Media, que son como del 1000 al 1300, más o menos y que se trataba pues, de un gobierno pues, eclesiástico totalmente en medio de una serie de reinos que se habían peleado durante mil años, pero compartiendo la religión católica. Entonces, la religión católica tenía un enorme dominio político eh, y económico sobre casi toda Europa, y España no era, no era la excepción, incluso era eh, uno de los más... Posibles candidatos a una dominación, porque en Primera España, pues siempre fue territorio lejano, ¿no? se le llamaba el, la, la parte final del, del, del gran mundo de los romanos, donde, se, donde empezaba el gran mar inconmensurable, donde nadie se sabía que el Atlántico, pues ya no se sabía. Y entonces ellos vivían un poco aislados y siempre fueron muy aguerridos, ¿no? Y entonces. Fueron, la parte también fue el último lugar donde salen los moros, entonces ya para eso la iglesia llevaba, no sé, ¿cuánto fueron las cruzadas? ¿500 años? ¿300? Sí, así es. La, la iglesia católica llevaba 300 años tratando de, de, de recuperar Jerusalén, porque pues, los musulmanes habían, se habían quedado Ajá. con todo, ¿no? Entonces, España es el, el último territorio del norte del Mediterráneo que, que expulsa el gobierno musulmán, no expulsa a todos los. A todos los, los nacidos moros que les llamaban de, de la raza pues africana. No raza, vamos a decirlo. Cultura. Cultura, pero bueno, su color de piel, y bueno, hablaban, son musulmanes, hablaban árabes, los árabes, ¿no? Entonces los expulsan eh, en ese año tan hegemónico que te digo. Entonces las reformas trataban de traer a la España a este mundo moderno, porque realmente Francia. Después de la guerra de, de sucesión, uh -huh. quien queda en peor parada es precisamente España, a pesar de que no pierde la guerra. O sea, sí pierden, la pierden, pero mediante un tratado de bueno, ya no peleamos, pero te doy estas islas y me devuelves lo que me quitaste. Ahí, por ejemplo, los, los ingleses obtienen un tratado para hacer ellos quienes empiezan a vender los, los esclavos africanos a América. Es una de las grandes concesiones que se logran en la guerra de, suces, de sucesión española. O sea, al final, esta persona, eh, el nuevo rey, que es, cuyo abuelito es el, el jefe del mundo, básicamente, uh -huh. del mundo europeo, eh, pues sigue adelante con su reino, con el, 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 al final quedan juntos pero no revueltos, ¿no? Uh -huh. Francia con España. Y, y, y estas, estas, estas sesiones en los tratados que se, que se hicieron pues le dan mucho más poder a Inglaterra, que a partir de ese momento se vuelve, empieza a crecer como potencia, van a la guerra con Francia, ¿no? Y España pues queda como en tercer lugar, siendo muy poderosa todavía, porque Oye, conserva a América. Gracias. ¿Y consideras que fue negativo o positivo esta serie de reformas aplicadas a España y Nueva España? Pues para 1600, la mitad del... Del siglo XVII, ¿no? Como 1640. Precisamente en 1640 hay una rebelión en el continente porque estaba, España estaba hecha de reinos que se unían solo por la corona, pero no por las mismas leyes. Uh -huh. Y quien solventó casi todo, quien fue el beneficiario del siglo de oro español y quien solventó todas las guerras a nivel logístico y monetario fue Castilla. Entonces. Para 1640 llevaban siglo y medio de guerras y destrozados y endeudados. Aparte, la cultura española en ese siglo se volvió muy ociosa, porque como eran súper ricos, hasta los más pobres eran ociosos en la metrópoli y en España. Entonces, eso degradó. Luego, a principios del siglo XVI, XVII, eh, un, el, el rey Borbón expulsa a los pocos moros, o sea, la, la, a, los, a los árabes que quedaron, que eran no eran dirigentes ni ricos, pero se dedicaban al campo, los expulsan y eso hace que se pierda como el 3% de la población laboral. Entonces hay una profunda crisis agrícola, aparte de una profunda crisis social, y hasta yo digo que una profunda crisis de genes, porque el propio, los propios reyes, pues porque se habían casado sus papás y sus abuelos con primos, pues tenían una carga genética pues ya no tan buena, y pues el último rey Carlos... No pudo tener hijos y hasta tuvo un apodo, ¿no? Le pusieron el hechizado, ¿no? porque Pues no pudo tener hijos porque tuvo dos esposas. No, 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 no tuvo dos esposas. No pudo tener hijos. Entonces, se acaba la dinastía y se acaba la visión de, de, de que esta familia fue la que nos llevó al poder. Entonces, las, las reformas borbónicas, pues sí, por supuesto que sirvieron porque, porque a la España continental pues, le ayudaron a salir de una profunda crisis social, económica, ¿no? Y pues hasta moral, pero bueno, social, ¿no? En el sentido de que pues se reactivó la industria. Durante el siglo de oro español se dejó de lado la industria nacional por las importaciones y después por el contrabando. Oye, ¿y consideras que la independencia fue consecuencia de estas reformas? Por el descontento, tal vez. O lo que me preguntabas, hace un rato. Yo no sé, no estoy muy seguro, porque en realidad todo eso fue una, todas las revoluciones del 18, del 19, fueron producto de, de un cambio en el pensamiento total, o sea... Pues, de la Ilustración. Exacto. Fueron consecuencia de la Ilustración. O sea, la, las propias personas estaban viendo que lo que funcionaba a nivel económico, quizás no el económico, pero sobre todo el, el moral y el social. No, no daban para más era necesario un cambio de régimen pero que incluía un cambio de pensamiento ¿no? o sea, de que las por ejemplo dejaron de creer que todo estaba hecho por Dios a, a creer que todo está hecho como ahora creemos por, porque bueno, no se sabía que el universo había nacido como lo sabemos ahora pero entonces empezaron a ver las cosas como eran, ¿no? y no por producto de que alguien las hacía, alguien divino que no entendemos y que le da el poder a unos que nos cobran, que nos venden, o sea, había una gran corrupción a, finales del, del, en el, a mediados del, del milenio que, que terminó, 1500, 1400, había una enorme corrupción, no solo en la iglesia porque pues, se vendían las indulgencias, por ejemplo, ¿no? y también en el imperio español se empezaron a vender los puestos, entonces si tú querías ser regidor, o comendador pues pagabas y como ya habías pagado pues ya se lo heredabas a tus hijos, entonces era una corruptela y una degradación del poder muy muy grande, lo cual hizo ingobernable territorios. O sea, España y América en esa época pues eran abarcaban casi la mitad del mundo conocido, ¿no? Hasta más. Así es. O sea, era era enorme, enorme, enorme y lejos. Y, y, y realmente no, los españoles nunca se dedicaron a proteger España porque no a España porque tenían miedo de que se les fueran estos territorios, no les dieron ejército. entonces otra de las reformas, es crear ejércitos no de las ciudades. se crean ejércitos en los virreinatos en las ciudades. ¿no? sí, porque imagino que potencias como inglaterra y portugal estaban esperando en algún momento que españa se descuidara para poder colonizar. los españoles en 1600, los, los portugueses en 1640 cuando se revela cataluña, eh, por esta serie del de, 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 acuerdo de armas que dice que se trataba de que ahora sí todos pusieran lana y armas para solventar las guerras españolas pues hizo que Cataluña se separara y se quisiera separar en aquella época como lo intentó apenas hace unos meses. El mismo año, meses después, Portugal dijo, pues yo también. Y Portugal sí lo logra. Pero ellos porque eran aliados más nuevos y porque se unieron con los franceses y los ingleses y los respaldaron y entonces hubo como una paz, ¿no? Y de ahí se separa otra vez Portugal. Excelente y bueno, eh, como conclusión... Pues Jacinto, yo creo que el, pienso que bueno, las reformas borbónicas fueron una serie de cambios, dices, en algún momento eh, positivos en beneficio de alguna manera a la población, a lo mejor no a todos los sectores sociales, ¿no? de acuerdo yo creo que eh, algunos sectores sociales se rebelaron. Y bueno, eh, Jacinto, muchas gracias por acompañarme, de verdad. Hombre Alejandro. Muy... Muy agradecido. Siempre es un placer venir Espero aquí. Espero que no sea la primera y ah, la última vez. Esto es Escudriñando la Historia. Yo soy Alejandro Sevilla. Esto es una producción de Dejes Media. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.